Jared saludándoles de Latin Spoon a la Nicaragua. Hi everybody, this is Jared saying hello from Latin Spoon a la Nicaragua. And tonight I'm just we're having a movie night. Every Friday night we have a movie night here at my home. And I'm making a special treat so that we can all enjoy it. And hola, el día de hoy es un viernes y los viernes por la noche en mi casa hay noche de película. Entonces estoy haciendo algo para merendar. Entonces aquí estoy derritiendo menos de un cuarto de taza de mantequilla. Una taza y un poco más, creo yo, de crema de cacahuate. Y le voy a echar ahí, lo voy a derretir, besitos. Yo no sé cómo lo llaman los besitos en su país, pero lo voy a mostrar. Here I've got about a quarter cup of butter melting. And, excuse me, a cup and a bit of peanut butter. Okay. And now to these, I'm going to dump in some marshmallows. And the bag that I have is 400 grams. See? Vea esto. Vea esto. Estos son los besitos que le llaman, que se le llaman marshmallows en inglés. Lo voy a echar aquí para que se derritan la mayor parte. La bolsa que tengo es de 400 gramos. Y luego lo voy a dejar derretir y les voy a mostrar el siguiente paso. Ok, pretty soon I'll let them, I'll have these guys melt. And then I will show you the very next step. Of what it is that we're gonna be doing. Miren que se están comenzando a derretir. Okay. Si usted tiene un microondas, utilice su microondas. Yo, en lo personal, en mi casa no tenemos un microondas. Porque no me gusta usar un microondas. Porque el microondas lo que hace es que le daña el ADN a la comida. Se lo altera. Y le mata la nutrición, lo que supuestamente le tiene que estar nutriendo el cuerpo a uno. El microondas lo destruye todo. Así que prefiero hacer esto. Yo todo, nunca uso microondas. I don't have a microwave at home. Because microwaves alter the DNA of food as well as it kills the nutrition. So when you're eating something heated or cooked in the microwave, you're not eating nutrition at all. And I dislike that. So I don't mind taking the extra time to do what I need to do in order to make sure that my family is actually getting some nutrition and I do things on my stove top. Okay, so all my marshmallows are gonna go in there. Get nice and melted. And then I'll show you the next step. Ok, le voy a mostrar la segunda etapa cuando regresemos. Bye for now. Okay, everybody, so welcome back. Bienvenido de regreso. Van a usar cereal. Usted sabe, cereal del que come en la mañana para desayunar. El que usted quiera. Y si no tiene cereal, pues entonces use, ¿cómo se llama? Avena. ¿Vean? Y aquí tengo todo derretido, besitos con la crema de cacahuate y la mantequilla. So, you're gonna use whatever. Cereal you prefer. I'm using Honey Nut Cheerios, and as you can see, my mixture of
peanut butter, marshmallows. It's absolutely melted all the way through. And of course, always give it butter, right? And I'm throwing it all together. And you gotta do this quickly at this point, because you don't want the marshmallows getting too cold on you. Too sweet, too soon. Right? Y a esta hora, entonces, vamos a revolver. Pero tienes que trabajar rápido, ¿ves? Porque no quiere que los... Mami, me trae una cucharita, por favor. Que los pesitos se le enfríen demasiado rápido. Así que vea. Mire. Una espátula hubiera sido mejor. Sí. Just talking to myself here, saying that probably a spatula would have been better. Oh, look at this deliciousness. Oh, yeah. My Pyrex, of course, is greased. It's almost like making like your Rice Krispies squares type of a thing, but I peanut butter to it. It's delicious. I learned to do this when I was working with people with disabilities. As you know, I do so, like, I studied social work, so. Mire usted qué rico que queda esto. Esta receta yo me la aprendí cuando ustedes saben de que yo estudié trabajo social, así que tuve que hacer unas prácticas. Cuando estaba haciendo prácticas, yo trabajé con personas con disabilidades que no han desarrollado su cerebro de forma completa, no han tenido desarrollo físico debido, especialmente en sus habilidades cognitivas. Entonces son personas que quedaron, tal vez pueden tener 40 años, pero actúan a la edad, como a la edad de un niño de 6. Fue un trabajo lindo, bastante challenging a veces, ¿cómo se dice challenging? Un reto muy bonito, pero un trabajo bastante que llenaba mucho. It's a job that is, it can be very challenging at times, you know, working with people with disabilities, developmental disabilities. Because it may be a person who's like 40 years old, but for whatever reason, the mental capacity, cognitive abilities, only developed up to, let's say, 6 years old. So they act like a 6 year old. It can be pretty challenging, but it's absolutely amazing to work with them, because they're just amazing people, wonderful people with characteristics and abilities like anybody else, and with as much intelligence as anybody else. They just happen to get stuck somewhere. So anyways, we're gonna let this cool off, and then you just enjoy it. Cut it up into pieces. I think I'm gonna press it with it. I'm gonna probably get my hands wet and press it down a little so it all looks uniform, and then cut it up into bars and enjoy, or squares or whatever. Okay, bueno, aquí está el producto, y ahora solo se deja enfriar, y lo corta en barras o en cuadros, como usted quiera.
y ahí está. Creo que voy a mojarme, humedecerme la mano y apretarlo para que quede parejo, pero quizás sí lo voy a dejar. Y este es un postre para la movie night, la noche de películas. Okay, then, this is the video for today. Hope you liked it, hope you enjoy it, hope you give it a try. Subscribe if you haven't yet. If you have, I thank you very much. Enjoy. Bueno, si usted no se ha suscrito, hasta ahora, por favor, hágalo. Si ya lo hizo, muchas gracias. Y pues aquí está la receta. Espero que la pueda probar y tratarla. Si usted sabe, probarla, hacer la prueba. Y espero que le haya gustado. Si le gustó, por favor, denle un like a mi video. Y gracias por todo. Hasta la próxima vez. Chao. Bye.